Hola, ¿qué tal mis cripto amigos? Bienvenidos a otro video del canal y este video va a ser diferente en el sentido de traer un poco de malas noticias. ¿En qué sentido? Bueno, como todos ustedes o la gran mayoría de ustedes ha estado pendiente de las noticias, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania pues no solamente afecta a los países que están involucrados, ¿no? Sino nos afecta a todos, en todo. ¿Por qué digo que nos va a afectar en todo? Bien, lo que es el combustible, lo que es la comida, lo que es también en este momento, en lo que muchos de nosotros estamos trabajando, que es el mercado cripto y también el mercado bursátil. Por ejemplo, si nos vamos a dar de cuenta acá en, por ejemplo, en CoinMarketCap, vamos a ver que todo está en números rojos. Por ejemplo, fíjense en Bitcoin, cayó a los 35 mil dólares. Ethereum cayó a los 2.300 dólares. ¿Sí? BNB cayó a los 336 dólares. Y todos están en rojo. Si se fijan, miren las líneas acá. Por ejemplo, yo acá tengo una whitelist, que es una lista de algunos tokens que tengo. Y pues todos están en rojo. Si bien en la última hora han tenido un repunte, bueno, no se puede comparar, por ejemplo, a lo que ha caído en las últimas 24 horas, ¿no? Por ejemplo, Bitcoin cayó en solo 24 horas un 8,51%. ¿Y por qué nos interesa conocer Bitcoin? Porque, como todos sabemos, Bitcoin es la madre de todas las criptomonedas, es el rey cripto. Entonces, el hecho de que Bitcoin caiga nos va a dar un indicio de que el mercado también va a caer. ¿Por qué? Porque recordemos que Bitcoin, más que una moneda, es un activo refugio, o lo están convirtiendo en un activo refugio como el oro. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Al ver toda esta situación de la guerra, lo que están haciendo los inversionistas es vender sus activos, en este caso que son monedas digitales, y por el FUD, por el índice de miedo y codicia, y lo que están haciendo es refugiarse en otros activos, por ejemplo en el oro, en la plata, en el dólar nuevamente, por muy contradictorio que parezca, pero obviamente el dólar es una moneda estable y lógicamente sigue siendo también un activo refugio. ¿Cuáles serían los siguientes pasos a tener en cuenta con respecto a esto? Bueno, señores, entonces, amigos, amigas, aspectos a tener en cuenta aquí. Por favor, mantengan la calma. Si bien la gran mayoría son personas jóvenes que están un poco más familiarizadas con este mundo nuevo del cripto, digámoslo nuevo relativamente, es importante también saber que hay algunas personas que están acostumbradas a las inversiones tradicionales y lógicamente al presentarse todo este tipo de cosas y hayan hecho así sea una inversión baja, el miedo que les proporciona el perder sus activos es lo que conlleva a hacer todo este tipo de transacciones que lógicamente impiden el crecimiento o la revalorización. Entonces, lo más importante es mantener la calma. Si nos fijamos bien, en este momento los mercados empiezan a subir nuevamente. Por ejemplo, Cardano, que era una de las monedas que se temía que bajara o rompiera el piso del dólar, ahora están los 70 centavos, 77 centavos, pero bueno, estamos viendo unas recuperaciones, no muchas, pero sí unas recuperaciones que están permitiendo que, bueno, se reponga un poco el mercado, aunque esto es solamente en lapso de una hora. Lo que nos está indicando es que el mercado va a seguir siendo muy susceptible a lo que pase durante las próximas horas, durante los próximos días, durante las próximas semanas. Entonces, mi consejo es que primeramente nos preparemos, aguantemos, holdeemos por bastante tiempo y siempre redistribuyan sus activos en proyectos demasiado serios, que ustedes consideren serios.
no cometan el error de ingresar en proyectos que sean un poco dudosos, que no tengan un respaldo fuerte en transacciones, en sus trabajos, en, por ejemplo, si nos vamos a ver, Ethereum es la cadena de contratos más grande del mundo, BNB pues es la moneda del exchange más importante del mundo, Cardano es una de las redes más seguras y estables del mundo. Entonces, siempre refúgiense o trasladen sus activos a lo que son proyectos serios. ¿Por qué? Si nos vamos aquí a lo que es el índice de miedo y codicia, pues vamos a ver que estamos en un miedo extremo, ¿sí? Esto no lo hemos visto, creo que desde finales de diciembre, principios de enero, cuando encontramos también un miedo extremo. Pero bueno, era más especulativo que por algo, digamos, real, ¿sí? En este caso, pues estamos viendo lo que está, cómo está afectando el tema de la guerra, ¿sí? Y vemos que ya estamos en un miedo completamente extremo. Hace unos días estábamos cerca del neutral, que hubiera sido lo ideal, ¿no? Pero bueno, en este momento estamos viendo las consecuencias de todas las acciones que están ocurriendo en el mundo. Entonces, como último consejo, quiero invitarles a que sean pacientes, mantengan la calma y no se dejen llevar por el FUD, por las noticias falsas. Y simplemente el único consejo que les puedo dar es que protejan sus activos en proyectos serios. No les voy a decir que retienen sus activos, porque eso cada quien lo determina. En el caso mío, yo sigo manteniendo mis activos, digamos, los protegidos en proyectos completamente serios, ¿sí? Les invito a que ustedes puedan hacer lo mismo. Bien, nos vemos en un próximo video para seguir de pronto analizando cómo va evolucionando la situación, y espero que el próximo video que tratemos este tema sea para dar buenas noticias y no malas.